A un mes de que entró en funcionamiento el nuevo servicio de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, el jefe del área, el doctor Carlos Argüello, detalló que ya se encuentra en funcionamiento en su totalidad. La implementación del expediente digital único en salud es un sistema en el cual ya se acomodaron prácticamente todos los funcionarios. Afortunadamente, un mes después ya el edificio está funcionando de manera más normal, ya nos hemos ido adaptando al sistema EDOS, que era el sistema de cómputo nuevo que adquirimos con la apertura del nuevo edificio. Ya estamos funcionando al 100% todos los servicios que nos hicieron en la nueva infraestructura, incluyendo sala de operaciones que ya logramos habilitar. Hemos disminuido los tiempos de espera, las confusiones y los detalles que al principio se dieron los primeros días de atención han sido subsanados en su mayoría. Todavía seguimos en un proceso de adaptación, en un proceso de cambio. Estamos tratando de hacer todas las gestiones necesarias día a día para optimizar el proceso y que los usuarios sean los menos afectados. Hasta se practicaron ya operaciones y se utilizan las diferentes salas, lo que permite no trasladar pacientes hasta otras áreas del centro médico. Sí, ya el 100% de todos los servicios han sido estrenados y el 100% de los servicios están funcionando. La sala de operaciones, por ejemplo, el día jueves de la semana pasada ya hemos 38 cirugías realizadas, entre procedimientos y cirugías, y la seguimos utilizando diariamente. La idea de tener una sala de operaciones de servicio de emergencias es no bloquear la atención de emergencias programadas en el área de hospitalización. Si llega una emergencia, es resuelta en el mismo servicio de emergencias, en el quirófano del servicio de emergencias, y no tiene que bloquear la lista de espera. Y se ha tratado de manejar de esa manera. De igual forma, nosotros hemos estado colaborando con la sedación y realización de procedimientos en nuestra sala de operaciones, que de otra manera hubiera ocupado un cupo de la sala de espera, por ejemplo, la CEPRE, que son un procedimiento endoscópico bajo anestesia que se hace como parte de la valoración gastroenterológica. Actualmente están atendiendo en promedio unas 500 personas al día, aunque no es la cantidad habitual que registraban al día en el anterior sector, que hasta llegaban a unas 700. Todavía no hemos alcanzado los niveles habituales a los cuales estaba acostumbrado el servicio. El servicio habitualmente atendía un poquito más. Sin embargo, hemos tenido un repunte en la última semana similar a lo que estamos acostumbrados. También esta es una época en donde la cantidad de usuarios baja, la gente está más en vacaciones, está más en actividades familiares, personales, no sé si es que se enferma menos o es que acuden menos al servicio de emergencias o utilizan otros recursos para ser atendido su problema de salud, pero es lo normal que en diciembre siempre nos baje la cantidad de atenciones cada año. El médico precisó que esperaban un repunte en la atención por enfermedades respiratorias, pero no se dio. Siempre en esta época, bueno, nosotros tenemos diferentes picos durante el año. El año pasado, por ejemplo, en esta época exactamente fue que se nos disparó el pico de infecciones respiratorias. Este año sí tenemos, sin embargo no hemos sido tan afectados como el año anterior. Este año lo hemos logrado controlar de manera más adecuada y los virus respiratorios que nos han afectado han sido mucho más favorables. Argüello indicó que siguen en proceso para mejorar cada día la atención a los usuarios.